Y a continuación, se le va a hablar de cinema. Ya saben que es un, de este mes, mes. Importancia, ¿no? De al programa, ¿no? Hablar de cine es hablar de, 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 de arte, ¿no? Un dels arts ¿no? séptimo arte, cine, claro que sí. Hablamos de un proyecto muy interesante, un proyecto interinstitucional en el que precisamente se fusiona cine y educación. Para hablar de este tema tenemos aquí una directora, una directora y guionista, atención, Gerona Ferguera, ¿qué tal? Hola, buenas ¿Qué tal? Buena, buenas tardes. Directora y guionista de proyecto Astral, ¿no? Ese uh -huh. ya Proyecto Astral ya tiene nombre, ¿no? De, de, de miramos hacia arriba, ¿no? Cuando cuando vemos ya el Proyecto Astral, ¿qué es? ¿Qué es exactamente Proyecto Astral? Bueno, Astral es un proyecto de innovación audiovisual educativa eh que está financiado por el Ministerio de Educación y lo dirigimos desde el Instituto La Marchadella de Torrente. Hemos contado para llevarlo a cabo con la colaboración de tres institutos, el Luis Buñuel de Móstoles, la Patacona de Alboraya uh -huh. y la Universidad Laboral de Albacete, que han participado realizando rotoscopia, cuentos en 2D y maquillaje y caracterización. Ajá, eh, a ver, tú eres guionista, digamos que tú tenías en mente, según tengo entendido, escribir y dirigir un largo, un largometraje. Sí. Y de repente, eh, por circunstancias, ese largometraje, largometraje se acaba convirtiendo en una miniserie de cuatro capítulos. Sí, eh, este largometraje surge a partir del 2018, cuando diagnostican a mi padre cáncer. Eh, yo ya tenía pensado hacía mucho tiempo pues grabar. Él es manchego, entonces eh, pensé en ir a su tierra, grabar un poco las costumbres y cómo durante el éxodo rural en los 50 inmigró aquí, porque era un poco la representación de, de miles de familias, de millones que emigraron durante el éxodo rural y me parecía interesante ver el punto de vista de cómo era la adaptación de una persona manchega a, aquí a Valencia. Entonces, Empecé a redactar ese guión un poco también como terapia para estar más con mi padre, conocerlo. Y bueno, en 2020, por desgracia, durante pandemia eh, fallece mi padre, me es imposible despedirme de él. Y a partir de ahí me convierto en una persona muy insistente y digo, bueno, pues esto lo tengo que llevar al efecto como sea. Ajá. Sigo escribiendo, sigo escribiendo, completo lo que sería un largometraje que inicialmente no tenía ese título, el título era el tetas, <laughs> ya te explicaré luego por qué. El tetas, sí. Y bueno, y luego llegan los proyectos de innovación educativa. Yo trabajo como profesora de imagen y sonido en Torrente en la marcha de ella, y nos llega la oportunidad de llevar a cabo una, un proyecto de innovación educativa. Y decido mm, trocear ese largometraje, ese guión, en cuatro pedacitos e intentar hacer un, un episodio. Y lo hemos hecho. Y lo has hecho. Mm. Es eh, muy interesante, ¿no? Porque tú hablas de una persona, o sea, un, o un grupo de personas, ¿no? Que vivían en un, en un contexto. Distinto, por ejemplo, a la zona levantina, no, no tenía uh -huh. que ver. ¿no? O sea, estamos hablando de, de unos años oscuros también, uh -huh. donde la gente vivía con una serie de creencias y normas que después, cuando cambian de contexto, ¿no? imagino que el impacto es brutal. ¿no? Sí. Manifiestas eso en, sí. en, en, en tu trabajo. Sí, sí, intento recoger dentro de esa media hora en la que combinamos imagen real y animación 2D, intento recoger los sentimientos de una persona que se ha criado en un pueblo pequeñito de unos 800 habitantes y en la que ha pasado su infancia prácticamente jugando descalzo al traslado a, una, a un pueblo ya muy grande, casi una ciudad como Alcira y ya eh, el traslado a una ciudad como Valencia. Hay una anécdota, de hecho, que me contaba mi padre que pensé, guau, esto hay que grabarlo como sea que fue una vez establecidos aquí en Alcira, él decidió ir a buscar a su amigo de la infancia, que se llamaba Potete, que vivía en Valencia, sí. pensando, cogió la bicicleta y se fue a Valencia pensando que Valencia era un pueblo. De esto también hablamos por, por el desconocimiento que tenía entonces la gente. La gente no acababa sus estudios, no tenía tanto acceso, no había internet, no había teléfonos móviles. Bueno, y cuando llega a Valencia se da cuenta de que eso de ir a preguntar, oye, ¿sabes dónde está Casa Potete?, era una utopía. Entonces, <laughs> ver la cara de una persona de los años 50, 60, viendo aquella inmensidad, para mí creo que valía la pena rodarlo y al final lo hemos conseguido. Qué bien. Además, me parece o sea, prácticamente eh, algo inusual hoy en día, ¿no? O sea, que el hecho de que te aventures en, en este trabajo tan bonito, que es un homenaje también a, a tu padre, a mi padre, ¿no? nuestros uh -huh. padres, mucha gente que tuvo que emigrar para buscarse las castañas, ¿no? Que, sí. que eso no se nos olvide, ¿no? Muchas veces no viajaban por, por placer, sino claro. viajaban porque era por necesidad. ¿Hay mucha necesidad también en los personajes? Sí, porque date cuenta que cuando se llevó a cabo la reconversión mecánica del campo, eh, no fueron muchas las familias que pudieron acceder a comprar tractores y grandes maquinarias. Entonces, eh, la típica, las típicas personas que tenían un burrito y un par de animalitos tuvieron que emigrar porque no había manera de competir con el resto para entrar dentro del mercado. Eh, entonces eh, cuando se produce esta, esta traslación, este cambio de los personajes a, de un lugar a otro siempre está por en medio una especie de, bueno hay leyendas y tradición de tradición oral y cuentos leyendas metidas dentro de la historia porque esas leyendas eh, hacen que podamos evadirnos del dolor que supone, pues vamos a ver esto es como la lucha de David contra Goliath, es decir, el pequeño civil contra el capitalismo hay cosas que nunca podremos vencer porque lo tenemos ahí y el sistema es así entonces eh, la imaginación los cuentos, el tema también de la astrología un poco, la astrología me refiero en, vamos a ver, me refiero a lo que es la Vía Láctea y, sí. y los, los planetas y incluso leyendas sobre los primeros avistamientos ovnis que hubieron en España en 1947 que fueron por cierto en la, en la provincia de Albacete en, en Balazote concretamente Ajá. todo eso está mezclado y ramificado con diversas historias eh, junto que con los, con los personajes se van desarrollando de una manera bastante original Sí, sí, es muy interesante ¿eh? lo que comentas, ¿no? El tema, por ejemplo, de la, de, de la astrología, ¿no? El avistamiento de ovnis, que por cierto, no sé por qué, ahora, precisamente, tenemos más medios de... Perdón, he dicho astrología y quería decir astronomía. Astronomía. Sí, sí, sí <laughs> quería decir astronomía, disculpa. No, no, que va, para nada, no tienes que disculparte, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, el tema de avistamientos de, de ovnis, de objetos volantes no identificados, me encantan esa, esas cuatro palabras, curiosamente, ahora que hay más eh, formas de poder grabar, <laughs> Entonces tenemos una móvil, tenemos una tablet, podemos grabar. Ahora no aparecen. Justo ahora no aparecen, ¿no? Es curioso. Bueno, eso es una cosa. No sé, te tienes a lo mejor que trasladar al Perú. A... Si vas a Perú, a donde están las ruinas incas, seguro que es algo. Seguro que hay. Yo me acuerdo precisamente el, el periódico Levante, el gran periódico de, de escena, apareció, yo recuerdo de niño una portada con una foto de un ovni avistamiento de ovni no sé qué una primera portada o sea es sí bueno y el caso de Manises eh, el señor director del aeropuerto de Manises se salió contando que era cierto quiero decirte que no es fantasía ajá bueno bueno, bueno se nos encanta esas cosas ¿no de, 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 qué pasará será verdad o no cuéntanos eh, a nivel tú evidentemente se has dirigido pero también es guionista ¿no uh -huh. cómo haces para técnicamente mezclar ficción y en realidad, casar esos dos mundos y que al mismo tiempo tenga una gran coherencia, que el espectador se pueda sentir cómodo y al mismo tiempo interesado en aquello que estás contando. Bueno, en primer lugar leo muchísimo, <laughs> leo pues eh, autores como Robert McGee, aparte leo muchísimos eh, libros de ciencia ficción, me gusta leer cine y ver mucho cine porque es necesario, si quieres escribir tienes primeramente que documentarte y que leer. Eh, a partir, yo, yo pienso que puedes... Eh, contar muchas historias historias externas eh, o historias que salgan de ti por ejemplo eh, cañas y barros sale de vivencias personal de, personales de blasco ibáñez eh, eh, películas como dolor y gloria salen de vivencias personales del director de almodóvar entonces muchas veces partimos de nuestro pequeño universo para extrapolarlo y convertirlo en algo más grande a partir de ahí la escritura la escritura es complicada porque realmente cuando tú empiezas a escribir eh, es un ejercicio Bastante intelectual, porque lo escribes, lo reescribes, lo vuelves a reescribir, lo corriges. Puedes hacer a lo mejor 5 o 10 correcciones de guión hasta que, incluso al final, lo puede leer otra persona que sabe más que tú y decirte: aquí te hace falta un giro y aquí te hace falta un giro. Entonces, eh, todo esto es un proceso muy largo hasta que llegas a lo que realmente quieres. E incluso cuando estás grabando, te das cuenta de que la secuencia tampoco era lo que tú esperabas y te toca improvisar y reescribir algunas Ajá. cosas. El director, directora en, en, en tu caso, tiene que estar muy al tanto de lo que está pasando en plato, bueno, bueno, en estudio en o, exteriores. En, o en exteriores. Es decir, sí. Hay momentos en que eh, te hace la mente clic y de repente tienes que modificar algo para que sea coherente con, con toda la trama que estás ya previamente eh, montada en tu cabeza. Bueno, a mí mmm, me ha pasado una cosa muy curiosa. Durante el rodaje, el rodaje ha sido un poco experimental, porque hemos contado con alumnado y hemos contado también con directores de fotografía como Jesús Sornialos, un director nominado a los Goya en 2010, nos han ayudado grandes profesionales. Entonces es un producto académico que, que tiene bastante calidad. Pero sí me ha pasado que lo que tenía escrito es lo que he rodado. En eso soy muy puntillosa y no te voy a decir que hago un guión cerrado como lo puede hacer esta gente que tanto tiene y tanto sabe, ¿no? Como Amenábar o como en su momento era Giscott pero sí intento ceñirme mucho a lo que he escrito. Eh, luego, paralelamente, yo bebo mucho de, de grandes directores. Por ejemplo, mi director número uno es Spielberg, que supongo que cada uno tendremos... Sí. Hay gente que adora a John Ford, hay gente que adora a Tarantino, hay gente que adora a Kubrick. A mí me ha gustado siempre Spielberg, porque a lo mejor puede no componer unos cuadros tan perfectos como los compone Kubrick. Mm -hmm pero sí que es un gran contador de historias. Y luego aparte, eh, yo sé que a ti te gusta mucho Tiburón. Sí, sí, sí. <laughs> y en estas... Es una de las grandes obras de arte de la, de la humanidad. Bueno, pues te voy, a comentar, ahí, te voy a comentar una cosa. Una de las escenas de Astral, que espero que, que se pueda ver en algún momento, que lo puedan ver los espectadores, eh, que es la carrera de camareros, eh, está muy inspirada en su composición en um, cómo está colocada la gente en la playa cuando se comete el primer uh, el ataque del tiburón Ah, ajá, qué interesante, Oye, me tiene que fijar en eso, ¿eh? esa comparativa <laughs> es muy interesante, qué bonito es alimentarse de, de, de genios ¿verdad? Para no. poder Claro seguir que sí. Un, un ¿sí? camino. ¿no? Y, claro, es precisamente Spielberg, que ahora que has comentado, que, que, es, que es capaz de hacer comedias, capaz de hacer eh, la mejor película de guerra o una de las mejores. Esos 30 primeros minutos de Soda o Ryan, que parece sí. un infierno, da la sensación que, que estás dentro de la guerra. Sí, es pero una... para mí Spielberg es un director de ciencia ficción y de películas de estilo pues eh, Tiburón, Indiana Jones, cosas así. ¿sabes? Sí, 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 sí. Ahí es donde él lo peta. Ajá. Hablemos de como director ahora. Eh, vamos a ver, eh, hay directores que usan, pues evidentemente, pues tienen su, su, su propio material, eh, tienen su propio granigrama y son capaces de hacer como 30.000 tomas de, de una escena, ¿no? Caso de Kubrick, ¿no? Por ejemplo. O hay directores como Clint Eastwood que hacen una toma o dos y ya está. Y ya, dicen, ya está, corten. ¿no? Y encima él tiene una voz y dice, cut, cut, corten. Acá, muy tranquilo, Muy clínico. tranquilo. ¿Tú eres uh -huh. más de, de hacer muchas tomas, repetir tomas o dejas, por ejemplo, que fluya todo una, dos tomas, tres máximo y, y ya lo cierras? Bueno, pues depende. Eh, depende sobre todo del dinero que tenga y del tiempo que tenga. Cuando no tengo dinero ni tiempo, hago un, pl un plano secuencia por si me fallan los planos cercanos, los primeros planos, planos mm. detalles que quiero hacer, y con el plano secuencia sé que me voy a salvar. <laughs> es una pena, ¿no? Porque luego me faltan planos, pero con el plano secuencia puedo solventar un gran plano máster, ¿de acuerdo? Pero en, mm, por regla general, a mí me suelen salir bien los planos a la tercera. Ajá. Vale, yo me he dado cuenta que a la tercera me salen bien, no sé por qué, o por lo menos veo lo que quiero ver. ¿Sabes? No no soy una persona que repita 15 veces un plano, no, no creo que sea necesario. Si está bien planificado, date, pero date cuenta de que estamos hablando de un proyecto académico en el que he contado con alumnos. <laughs> y, y luego, cuando venía el director de fotografía Jesús Orni, era una cosa. Cuando no venía Jesús Orni, yo tenía que... Dirimir un poco el tema con los alumnos y a lo mejor había que repetirlo cuatro, cinco, seis veces. Pero por regla general, la tercera suele salir bastante bien. Ajá. Y bueno, ahora que sabes, estás comentando que has trabajado con alumnos, ¿cómo es trabajar con niños? Tú eres de la filosofía de Gisco de cuidado, cuidado con trabajar con niños y con perros, que es complicado. Bueno, o, no, no o tú son... te tiras al <laughs> no son a niños, proyecto. No son niños, son, son, ah, adultos, son, son adultos ya. Adultos, sí. Estamos hablando de una FP profesional de imagen y sonido y tenemos alumnos de 18 a 50 y pico. Años. Entonces ya son adultos que saben muy bien lo que quieren, muy focalizados hacia el mundo audiovisual y normalmente es gente muy profesional. Yo tengo unos alumnos maravillosos de los que me siento orgullosísima y bueno, y me encantaría continuar con este proyecto porque. Pienso que ellos se merecen también seguir trabajando en esto. Qué bien, ¿dónde se podrá ver? Cuéntanos. Bueno, pues inicialmente lo hemos movido por auditorios y por teatros. Se estrenó en Albacete, en el Teatro Circo, aquí se estrenó en la Casa de la Cultura y en Móstole a, ni a nivel más académico. Ahora vamos a moverlo por diferentes plataformas, vamos a presentarlo a la incubadora de Apunt y hablaremos pues, con televisiones locales, televisiones de comunidades autónomas, a ver cómo podemos continuar con Astral. ¿Cómo ha cambiado tu percepción de.? de poder disfrutar de cine, de televisión, de series. Realmente los últimos años son muy convulsos, da la sensación de que el cine tradicional... Pues evidentemente tiene su espacio y estamos contentos de poder ir a ver ¿no? a, a ese cine, esa comunidad ¿no? en la cual junto a otras personas desconocidas puedes disfrutar de una película, pero también son los tiempos de cambio, ¿no? de los tiempos en los que precisamente eh, pues, la gente ve mucho cine en casa, en su sí. tablet, en su ordenador, en su televisor. Es un tema complejo el que me acabas de preguntar. Mira, yo pienso que cada cosa tiene su lugar y creo que puede subsistir el cine, la televisión. Convencional o tradicional y las plataformas. Porque hay, la gente joven está claro que se está acostumbrando cada vez más a Netflix, pero creo que cuando la gente joven empieza a descubrir eh, directores como Víctor Fleming, como Tarantino, como Cindy Pollack, John Ford, Spielberg, y empiezan a ver esas obras, eh, empiezan a interesarse un poco más por este tipo de cine, eh, que es verdad que lo puedes ver en plataforma, pero también lo puedes ver en la televisión tradicional. Y luego los nuevos estrenos, que hoy en día sabemos que abunda mucho el CGI, pero también se están realizando películas muy interesantes eh, a nivel cinematográfico. Eh, entonces eh, creo que cada cosa tiene su lugar y que pueden convivir. Hay gente, por ejemplo, que no le apetece hacer la búsqueda directamente en la plataforma y sí. le gusta simplemente enchufar y ver la tele tradicional. Hay gente que le encanta ir al cine porque es como estar en, con una hoguera en medio compartiendo con un montón sí. de personas una historia. Entonces creo que todo tiene su momento y su lugar y, y pienso que puede subsistir tanto el cine como la televisión tradicional. Ajá, uh -huh. esperemos que sí, que subsista y que la gente pueda tener la opción, al menos de... Yo digo, un, por lo menos que haya un cine por localidad, mm, por sí. lo menos que haya un cine por localidad importante. ¿Me dejas decir una cosa? Sí, claro. Que no se nos olvide, eh, bueno, eh, nos han dado un premio. ¿Os han dado un premio ya por ASTRAL? Sí, nos han dado un premio, eh, lo presentaron en... Un compañero, es que contamos con la participación de Luis Fernández de Derive, un actor que participó en El Bueno, el Feo y el Malo de Sergio Leone eh, en los años 60. Es un actor que tiene ya 75 años, pero sigue en activo. Es un hombre encantador. Él trabaja, ha trabajado toda la vida como ingeniero, pero lo ha compatibilizado con el tema del cine. Entonces me sugirió presentarlo a un festival que se llama Vittorio Veneto, en Venecia, que es de cine joven. De, y bueno, lo presentamos y nos dieron el premio al mejor proyecto de innovación audiovisual educativa. Fue una sorpresa, no lo esperábamos. Pero... Qué bien, enhorabuena. Gracias. enhorabuena Qué maravilla. Eh, cuéntanos ya para terminar esta entrevista. ¿Qué piensas tú, ¿vale? Que va a sentir. Bueno, evidentemente las emociones y los sentimientos son libres para aquel espectador que quiera acercarse a ver o a estar. Pero, ¿qué mensaje lanzarías a aquellos espectadores que... Se van, ahí, en este caso, se van a sumergir en, en este proyecto tan bonito, esta miniserie de cuatro capítulos. Bueno, yo creo que las personas más mayores van a, a recordar cosas preciosas, cosas que ya no, no vemos habitualmente por los tiempos en los que vivimos. Y, y creo que la gente joven que comparta ese visionado con la gente mayor se va a quedar bastante preguntándose mucho, va a haber a lo mejor una comunicación, un feedback entre abuelos y nietos o padres e hijos, eh, pero creo sobre todo que lo que van a ver es que el mensaje es que no tengas miedo porque tienes una herramienta muy potente que uh -huh. es la imaginación y la imaginación te puede ayudar a superar cualquier problema, una pandemia, eh, un problema. Físico, mental, económico. Y el mensaje de Astral, bueno, al final de Astral decimos una frase que para mí es muy importante y es que siempre volveremos a los campos, a los cielos abiertos, a la infancia, al amor, siempre volvemos a ellos. Yo creo que ese es un poco el mensaje que da Astral. Mm -hmm. Bonito, siempre volvemos a ellos, ¿no? Bueno, siempre volvemos al lugar, aunque sea mentalmente, donde fuimos felices. Uh -huh. Muchísimas gracias, ¿eh? Genova Ferguera, gracias. directora y guionista de Astral. Gracias, Rafa. Te deseamos lo mejor. Larga vida esta miniserie. Estaremos atentos a ver dónde se emite finalmente para poder verla. Y bueno, estamos aquí. ¿eh? Ya sabes que tienes las puertas abiertas cuando quieras. Gracias, Rafa.